El procedimiento denominado Horus fue llevado adelante por la Brigada de Narcóticos de la Policía de Colonia en el barrio El General de Colonia del Sacramento. El jefe de policía, Johnny Diego, informó que fueron 6 allanamientos en los que se detuvo a 9 personas por narcotráfico, donde se incautó droga, armas, balanzas, dinero y efectos robados. 6 allanamientos con 9 detenidos, esta operación denominada Horus. Básicamente era una operación independiente de todos los demás operativos que hemos hecho, y lo que se incautó fue marihuana, cocaína, armas, municiones, algún efecto, digamos, que suponemos que puede ser proveniente de hurto. Los vehículos. Se trata de personas del departamento de Colonia que, según Diego, no estarían conectadas con procedimientos anteriores. La policía viene investigando el proceder de estas personas desde hace 2 meses. En forma independiente, o si traían la droga desde Montevideo, hay un par de personas que se encargaban de traer la droga y el resto se encargaba de la distribución. ¿Todo gente del interior, digamos, de Colonia? Toda gente de acá de Colonia, así que no hay gente de afuera. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia de Colonia y serán interrogados por la fiscal letrada Eliana Travers. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.